Es tu ocasión. ¡Vamos allá! Gracias, amigo. La bestia divina ha dejado de expulsar agua. Aunque lo difícil viene ahora, ¿verdad? Sé que no será sencillo. Te deseo mucha suerte. Nos veremos en la región de los Zora. Estaré esperando.
engendró Ganon. Hace 100 años intenté derrotarla, pero acabé sucumbiendo ante ella. Aunque eso ahora no importa. Sé que puedes vencerla. Thank you.
mi héroe. Gracias a tus esfuerzos, mi espíritu es libre al fin. Y además he recuperado a Ruta. Sin embargo, nunca podremos volver a jugar juntos. Desde que soy un espíritu, ya no puedo usar mi poder curativo. Yo no lo necesito. Por eso, he decidido encomendártelo. Aquí tienes. La plegaria de Mipha. Hasta ayer mismo, no podía dejar de llorar. Pensaba que me quedaría aquí, sola para siempre. Un alma en pena atrapada en este lugar. Pero hoy, gracias a ti, vuelvo a ser libre. Al fin nos hemos reencontrado. A partir de ahora, dispondrás de mi poder siempre que lo necesites. Y eso hace que me sienta mejor. Debería ponerme en marcha. He de cumplir con la tarea que me fue encomendada. Ayudarte cuando plantes cara a Ganon en el castillo. Esta vez no perderemos. Link, te lo suplico. Salva a la princesa Zelda. Serle útil a Link. Debes apoyarlo cuando esté luchando contra Ganon en el castillo de Hyrule. Con tu poder, logrará reducir su fuerza en gran medida. Eso le dará cierta ventaja a Link. Es todo cuanto podemos hacer. Si ahora logramos vencer a Ganon, de una vez por todas, la paz regresará a Hyrule y habremos cumplido nuestra misión. Papá, perdóname. He sido egoísta al pensar en mí solo y te he hecho sufrir. Si fuera posible, querría verte una vez más.
Thank you.
¡Ahora, Master! ¡Ay! ¡Ah! Acércate.
esto es todo lo que puedo hacer para doblegar a la bestia. Dejaré el resto en tus manos. Ahora depende de ti. Se trata de un monstruo creado por el mismísimo Ganon. Hace 100 años no fui capaz ni de hacerle un rasguño. Fue él quien me eliminó. Pero estoy segura de que tú no caerás en este lugar. Serás victorioso. ¿A que sí? Es muy rápido. No lo pierdas de vista. Suerte. Así se hace.
Sabía que lo conseguirías. Gracias a ti, mi espíritu vuelve a ser libre. Y además hemos recuperado a Naboris. Al fin, podré desempeñar la labor que me habían encomendado. Que no es otra que ayudarte. Estoy deseando que llegue el momento en que te enfrentes a Ganon dentro del castillo. Ya va siendo hora de que le des su merecido con la ayuda de la bestia divina. Por cierto, hay algo que quiero entregarte. Se trata de mi poder, la temible ira de Urbosa. Estoy segura de que te será de gran ayuda. Sé muy bien que tanto la princesa como tú habéis sufrido por lo que nos ocurrió. Pero era imposible que las cosas resultasen de otro modo. Dile, por favor, que no ha sido culpa vuestra. Y que no debe seguir torturándose por ello. Al contrario, puede sentirse muy orgullosa. Cuida de ella por mí, ¿quieres? Y, de paso, ocúpate de Hyrule también. Naboru es la sabia de la tribu Gerudo, aclamada por las leyendas. Tu nombre, Naboris, honra su memoria, porque tú, al igual que ella, también eres una gran Gerudo. Hace 100 años nos dejamos vencer muy fácilmente por ese ser. Pero esta vez no correremos la misma suerte. Dicen las leyendas que Ganon perteneció a nuestra tribu hace ya mucho tiempo. Por eso mismo debemos plantarle cara con todas nuestras fuerzas. Nadie mancilla el honor de las Gerudo. Más vale que Ganon se prepare. Porque cuando Link se enfrente a él, estaremos listas para batir a ese monstruo de un solo disparo. Aguardo impaciente que llegue ese momento.
¡Por todas! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Este es el último. ¡Bien hecho! ¡Ya no hay barrera! Uno de los disparos me ha dado de pleno. Siento dejarte en la estacada, pero debo volver. No te preocupes por mí ahora. Ve a por Medo cuanto antes. Link, cuento contigo.
Ten mucho cuidado con ese impresentable. Es una creación de Ganon. Fue el causante de mi derrota hace 100 años. No me resulta fácil pedirte esto. Pero... ¡Véngame, Link! Tiene mucha puntería. ¡Ve con cuidado! ¡Ataca con todas tus fuerzas! Intentará cogerte desprevenido. Estate atento. ¡Ataca! Vaya, vaya, no me digas que has acabado con él. ¿Quién lo hubiera dicho? Supongo que gracias a ti mi espíritu vuelve a ser libre y Medo ha regresado a la normalidad. Para ser tú no ha estado nada mal, ¿verdad? Como recompensa, te concederé mi poder.
la habilidad de crear corrientes de aire ascendentes. ¡La furia de Revali! Ahora moveré a Medo y lo dispondré todo para que pueda apuntar a Ganon. De ese modo, podrá ayudarte cuando le plantes cara en el castillo de Hyrule. ¡De nada, eh! Será mejor que te vayas. ¿No te quedan cosas por hacer todavía? La princesa lleva una eternidad esperando. Muy bien, Medo. Lo tienes en el punto de mira. Debes seguir apuntando a Ganon. Cuando llegue el momento del combate, dispárale con toda tu furia. Sé paciente, compañera. Al fin y al cabo, hemos estado esperando durante 100 años. Solo tenemos que resistir un poco más. Supongo que va siendo hora de que lo reconozca. A pesar de no poder volar, el chaval ha conseguido llegar hasta aquí. Y ha salido victorioso donde yo fracasé. Es evidente que me ha superado con creces. Link, eres el héroe que nos salvará. Ganon creó ese monstruo. Hace 100 años consiguió derrotarme, pero seguro que no tiene nada que hacer contra ti. ¡Dale su merecido, Zagal! ¡No pierdas de vista tu espada! ¡Ah!
la bola de fuego. Es muy peligrosa. Has logrado, Zagar. Gracias a ti, mi espíritu está en libertad. Estoy en deuda contigo. También te debo una disculpa. No fui capaz de proteger Hyrule en su momento. Y encima dejé la responsabilidad sobre tus hombros. En todo caso, Rudania parece haber vuelto a la normalidad. Al fin seremos capaces de acabar lo que empezamos hace ya 100 años. Pondré a la bestia en posición para que sea más fácil apuntar al impresentable de Ganon. Ya verás lo que tengo preparado para cuando te enfrentes a él dentro del castillo. Me gustaría entregarte mi poder, el escudo de Daruk. Ahora que no soy más que un espíritu, todo este poder no me sirve de mucho. ¡Espero que les hagas partido! No se te olvide, en lo sucesivo, mi poder protector te acompañará vayas donde vayas. Ahora debo ponerme en marcha. Cuida de la princesa por mí. Thank you.
estará bien. Ya estamos listos para disparar a ese monstruo de Ganon cuando haga falta. Si todo va según lo previsto, Rudania le meterá un cañonazo cuando esté distraído luchando con Link. Han pasado ya 100 años desde la última vez que vi Hyrule. Menudas vistas. Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra. ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? Espero que les haya ido bien. ¿Eh? Diría que mucho mejor que bien. Link. Link. Has recuperado a todas las bestias divinas y liberado las almas de los elegidos. Cuando te enfrentes a Ganon en el castillo de Hyrule, estarán preparados para apoyarte. Igual que yo, te estaré esperando. Link. Link. Mi poder no es suficiente para seguir conteniendo a Ganon. Lo siento. Que no lo hago por ti. Solo quiero vengarme de Ganon por lo que me hizo. Usaré todo el poder que me queda. ¡A por la victoria! ¡Vamos allá! ¡Es hora de darle una lección a Ganon! Ya es hora de pararle los días. Alteza, debéis resistir un poco más.
cristal. Ganon. Ganon nació en una época remota y representa la maldad y el odio personificados. Aunque sea derrotado, vuelve a resurgir una y otra vez. Está furioso, ya que no logra abandonar su forma actual. Si no lo frenamos, el desastre será peor que el que se produjo hace 100 años. Te confío el arco de luz, un arma capaz de alejar el mal. No sé muy bien si has conseguido recuperar todo tu poder ni todos tus recuerdos. Pero estoy segura de que tu valor sigue siendo inagotable. Que brilla. Link, confío en ti. Ahora, aprovecha la ocasión. Mucho más.
Durante todo este tiempo, nunca he dejado de vigilar tus pasos. He sido testigo de todas tus batallas y también de los retos que has superado. Por eso, nunca he perdido la fe en ti. Sabía que serías capaz de vencer a Ganon de una vez por todas. Gracias, Link. Héroe de Hyrule. Dime, ¿te acuerdas de mí? Hoy debemos ir a la región de los Zora. Baarruta ha dejado de moverse sin más y quiero averiguar por qué. Y también debo comprobar las reservas de agua. Además, el padre de Mipha quiere preguntarnos algo sobre su hija. Es cierto que hemos evitado el cataclismo, pero nos ha dejado otras tareas de las que ocuparnos y también muchos recuerdos dolorosos. Ahora, las gentes de Hyrule podrán construir un reino incluso más espléndido del que conocimos en su día. Y yo también quiero poner mi granito de arena. Es hora de irnos. Ya no escucho la voz que emana de la espada. Puede que mi poder se haya debilitado tras 100 años de asedio. Pero ya no me importa.